Entrado el siglo XV, un hombre de Almonte que apacentaba ganado advirtió en la vehemencia del ladrido de los perros que se ocultaba en aquella selva alguna cosa. Penetró y en medio de las espinas halló la imagen de la Reina de los Ángeles, de estatura natural, colocada sobre el tronco de un árbol. Vino al pueblo y refirió todo lo sucedido, con la cual noticia salieron el clero y el cabildo de esta villa y hallaron la santa imagen. En aquella selva, hízose una pequeña ermita de 10 varas de largo, aforándose aquel sitio con el nombre de la Virgen de las Rocinas. Entrado el siglo XXI, 1 millón de personas visita cada año la Virgen del Rocío y se protegen del sol implacable a la sombra de los mismos árboles que estaban allí cuando el pastor la encontró. Son imponentes acebuches, los antecesores silvestres de nuestros olivos cultivados. Todos los olivos que hay por ahí, por la zona, todos esos milenarios o viejos, son de la variedad Farga. Y creo que tenemos dos patrimonios. Uno, lo físico, que ahora estamos viendo un ejemplar importante, lo físico y la variedad como tal. Y eso probablemente fenicios y griegos ya lo injertaron en su día, que eso pues hace 2.700 años. Ahí han desembocado muchas culturas, todas las del Mediterráneo, y creo que tenemos un privilegio de tener un patrimonio pues único en el mundo, ¿no? Sostenibilidad tiene tres patas. La una es social, la otra medioambiental y la otra económica. Si no se sostiene la económica, las otras se caen. Por lo tanto, los agentes que estamos aquí, queremos vivir en el territorio, cuidar todo ese patrimonio, cultura, paisaje, que al final lo metemos dentro de una botella, que valorizamos esto, pero no vendemos el aceite. Vendemos todo eso que hemos dicho, patrimonio, cultura, paisaje, territorio, costumbres, gastronomía, todo eso va metido dentro de la botella. El aceite es santo y seña de todo un Mediterráneo diverso en lenguas, culturas y religiones, pero reunido bajo el olivo. Aceite, pan, pescado, la base de una dieta milenaria que hoy la ciencia ha bendecido como la más saludable. Si en un buscador de internet escribes olivos y el maestrazgo, te encontrarás con Ramón Mampel, agricultor de olivos, defensor de olivos. Se opuso a que cortaran los más ancianos y los vendieran. Después los convirtió en oro puro. Se hizo promotor del aceite milenario y defensor de las variedades locales de la agricultura que más nos gusta, la tradicional. Tanto que la Organización Mundial Slow Food declaró este aceite como producto baluarte. Ramón es un hombre enamorado de la tierra y nadie, ni su propio activismo, consigue separarlo de ella. Si ha nacido aquí hace 1.000, 2.000 años y ha estado viviendo y sigue viviendo y sigue produciendo, ¿en qué sitio del mundo estará mejor? ¿En un sitio donde haga frío, le cortemos todos los troncos y que al final todo ese trauma sea su muerte? Es su muerte. Mueren casi todas, Ramón, tú lo sabes, tú lo sabes. Se venden en esas macetas y luego en realidad, primero, no saben la cantidad de árboles que han muerto para que sobrevivan unos pocos, que son los que se venden. Y luego cuando se trasplantan, la mayoría mueren a los pocos años y si no, como tú bien dices, por la causa de los daños, el tronco acaba descomponiéndose y entonces al final has perdido ese monumento que crees que habías comprado. Y la pobreza. Porque ¿cuántos agricultores se han hecho ricos por haber vendido los olivos? Pues mira, yo recuerdo un caso que vendió un árbol de 9 metros de circunferencia, de tronco, a 1,30 de altura. Le dieron en aquel entonces 2 millones de pesetas, ahora 12.000 euros, y se compró un coche.
Ahora no tiene ni árbol ni el coche. Se le ha muerto todo. Mira, donde estamos, una vez me tuve que parar, esperar a que un tráiler sacara los olivos, y yo casi llorando, viendo cómo se llevaba los olivos. En toda la época de especulación, que creemos que ahí en la zona del Maestrazgo igual se llevaron pues 2.000 árboles, ¿no? Eso fue una vorágine. Y era la impotencia de no poder hacer nada. Nada de nada. Pueblos que no tienen una tradición turística marcada, en los que en los últimos años está empezando a llegar gente, esos pueblos que tienen en su terreno árboles de estas características, estos árboles patrimoniales, están empezando a recibir grupos que llenan la pequeña casa rural, llenan el pequeño restaurante, es decir, empiezan a desarrollarse. El moral en el que estamos es seguramente uno de los árboles con más carga patrimonial que existe dentro de la Ruta de las Catedrales Vivas, porque sobre este árbol, a lo largo de este árbol, han pasado unas 8 generaciones de habitantes de San Pelayo. Que el mismo árbol ha visto entrar por esa iglesia a los niños cuando van a ser bautizados, los ha visto enamorarse debajo de las moras cuando adolescentes, los ha visto madurar cuando han salido a los campos a trabajar o al monte o a seguir al ganado. El mismo árbol que los ha visto nacer, los ha visto salir metidos en un ataúd, los ha visto fenecer, ¿no? Esas 8 generaciones han pasado por delante del árbol miles, cientos de veces, y genera ese concepto de cultura. Catedrales Vivas surgen en Salamanca como un proyecto que busca la dinamización, la revalorización de árboles longevos, árboles monumentales. Cada uno de estos árboles tiene como los prismas varias caras. Estaría por un lado la dimensión ecológica del árbol. No es lo mismo un árbol de estas características en un entorno natural, dentro de un bosque maduro, que un árbol patrimonial que se ubica en una plaza de un pueblo. Tenemos esa otra imagen, que es la dimensión humana, ¿no? Las pequeñas historias que han surgido alrededor de estos árboles tienen en sí mismo también ese valor de la arboricultura, ¿no? De esa bella palabra que es la cultura de los árboles, donde también hay una historia del árbol, que es la historia estructural, la historia fisiológica, todo lo que ese árbol ha llegado a sufrir o a disfrutar para llegar a ser el gran individuo que es. Raúl de Tapia es Raúl Alcanduerca en las redes sociales, pero sobre todo, Raúl de Tapia es biólogo, botánico y director de la Fundación Tormes, un paraíso recuperado de una gravera donde ahora nos enraiza y nos enrama en la educación medioambiental. Le encontrarás si buscas esas catedrales vivas que son los árboles monumentales de Salamanca. Y claro, es el poeta de la comunidad del bosque. Raúl transmite ciencia y poesía para ilustrar y conmover. ¿Y no te acuerdas de la historia que nos contó aquel abuelo que paseaba por el camino este? Pues nos contó que cuando él era pequeño, él paseaba por aquí con su madre, y nos lo contaba un abuelo que tenía 82 años, que su madre siempre le decía, ahí, donde la grieta, ahí es donde te vine a recoger, porque aquí en Santiz los niños nacen en el alcornoque gordo de la Calahorra. Y a nosotros siempre nos parecía muy singular y aparte muy, muy bello que en este pueblo los niños y las niñas no nacieran traídos por la cigüeña, sino que nacieran de las grietas de un árbol como este, tan, tan grande y tan matriarcal, ¿no? tan acogedor. ¿Y tú crees que si recogemos semillas de este árbol, bellotas, y las plantamos, podrá crecer otro árbol de este tamaño? Sin los árboles, sencillamente no seríamos humanos. Una civilización no puede aparecer si no domina la energía. Fueron los árboles quienes recibieron el fuego del rayo y nos permitieron mantenerlo. No es extraño que en diversas mitologías los árboles sean anteriores incluso a los propios dioses.
la primera reacción que tienen cuando llegan, vengan de donde vengan, conozcan o no conozcan el medio, la primera reacción que le puede es el aspecto emocional y el aspecto estético. Y llegan y lo primero que hacen es acercarse, sentarse debajo, tocarlo y comprobar que es real, comprobar la magnitud que tiene. Y aunque no conozcan el tipo de árbol que es, ellos lo sienten. Y eso ya, ahí ya estás tocando el aspecto sensitivo de la persona y ahí ya es muy fácil trabajar con ellos y trabajar la educación ambiental con ellos. Ahí ya es facilísimo. Entonces es como la entrada, ¿no? La portada. Se abre la puerta y ahí ya comienzas a hablar con ellos y a contarle lo que tú quieres que ellos sepan, lo que es la parte de la planta más biológica, ¿no? Cuando llegan aquí, claro, la majestuosidad que tienen estos árboles, para ellos es el doble. Lo que a ti te puede impresionar a un nano es completamente distinto, ¿no? Es muy grande. Entonces, yo creo que para ellos el aspecto imaginario se dispara. Solemos contar y asemejarlo a un mundo mágico, a un mundo élfico, y que de vez en cuando salen y que crean la magia de los bosques. En las ciudades, todo va muy deprisa, todo menos los árboles que no se dejan contagiar de nuestro estrés. Al revés. Por poca atención que les prestemos, nos regalan serenidad. Aceptamos muchos inconvenientes a cambio de las ventajas que aporta la ciudad. Pero nadie ha podido convencernos de que renunciemos a los árboles. Son el cordón umbilical que nos une todavía con la madre naturaleza. La tradición siempre es traerte a la ciudad lo que tuviste en tu pueblo o en tu aldea. Entonces, de hecho, siempre se trajeron árboles interesantes, árboles tótem. Entonces, eso te da una sensación después, conforme va pasando el tiempo, la estacionalidad. Es importante porque la persona que vive en una ciudad y que prácticamente no sale de la ciudad, la única estacionalidad, aparte del frío y del calor que pueda sentir, es que están floreciendo las plantas, que están produciéndose frutos en esas plantas y por fin que el otoño está tirando algunas hojas, además con un cromatismo espectacular. El arbolado monumental urbano tiene ciertas ventajas respecto a los otros y pocos inconvenientes, sobre todo. Cuando te acercas a un árbol monumental en la naturaleza, lo peor que le puede pasar es el pisoteo, que la gente se acerque. En una ciudad como ya está asfaltada, requete pisoteada, pues entonces que te acerques a esos árboles monumentales no significa que vayan a sufrir más de la cuenta, porque han sido capaces de aguantar la contaminación, el cambio de aceras continuamente, el reasfaltado cada 3 años. Entonces son árboles que la gente se puede acercar sin ningún tipo de peligro de dañar el árbol. De todos los árboles de calles y plazas, el preferido en la mayor parte de España siempre fue el olmo. Centenares de pueblos, si no miles, tenían un olmo legendario ante su ayuntamiento, su iglesia o su ermita. Ahora apenas queda alguno a causa de una terrible enfermedad a la que no se le encuentra cura. La grafiosis se cree, porque no está completamente seguro, que es una enfermedad que vino de la zona de Siberia. Debió venir con alguna importación de maderas o alguna importación de planta incluso, que se trajese de olmos. Llegó a España en la década de los 60-70 y ahí empezó la debacle completa de todas las olmedas y todos los olmos de la península ibérica. Es una infección de hongo que viene dentro de la madera porque es un hongo interno, no es un hongo externo. La única forma de propagación es por contacto o bien el escolítido, que es un pequeño escarabajo de unos 2 milímetros, un único escolítido con una única espora es capaz de matar un árbol entero. Pues las actuaciones ya las sabes. Uno de los árboles singulares del jardín botánico es un ulmus minor, que le llamamos el pantalones, porque tiene solo 2 ramas, así verticales hacia arriba, y tiene la parte basal, la parte del cuello, y del inicio del tronco parece la cintura, entonces parece un pantalones.
Entonces, hasta ahora, desde el año 83, venimos tratándolo preventivamente contra el escolítido. Este año, pues, un escolítido con una espora, pues, entró en el pantalones. Los jardines botánicos son oasis de lujo para grandes y aceleradas ciudades como Madrid o Valencia. Hace ya 5 siglos que diversas universidades los iniciaron como huertos de plantas medicinales para la educación de los futuros médicos. Más adelante, estos jardines fueron decisivos en la aclimatación de las especies recolectadas por los descubridores de nuevos mundos. Gracias a una historia tan larga y a las personas que los cuidan, los jardines botánicos conservan muchos de los mejores árboles monumentales. A esta función suman ahora la de garantizar el futuro de especies que están en peligro de desaparecer de su hábitat natural. Hoy en día, la mayor parte de los dragos que están en las islas son dragos plantados. Hay muchísimos dragos plantados, históricos algunos de ellos, pero también quedan todavía algunos lugares que están dragos en lugares estratégicos que son prácticamente santuarios vegetales. Estos dragos son hijos de dragos fósiles que se han encontrado en el área del Mediterráneo y que, como tantas otras especies que pudieron sobrevivir de las glaciaciones que dieron origen al final de la era terciaria y el principio de la cuaternaria, quedaron recluidas en las islas, digamos, atlánticas, por este clima oceánico, de tipo oceánico mediterráneo, que disfrutamos en este momento. Aproximadamente unos 500 años, El drago dicó es el más grande, el más portentoso. Para mí el campo es mi libro, es el libro de la naturaleza en donde he aprendido a leer y uno de mis objetivos en la vida ha sido enseñarle a la gente, enseñarles a leer el mensaje de la naturaleza en el campo canario. Cuando aparecieron los primeros homínidos, los árboles pusieron a su disposición una enorme variedad de sabrosos frutos. Después, la humanidad obtuvo de su madera casi todo lo que necesitaba para avanzar, para construir las casas, inventar la rueda, surcar los mares y asentar las vías del tren. A pesar de que la especie humana usó y abusó de los árboles, siempre respetó los ejemplares más venerables, hasta que incluso ellos corrieron peligro. Los árboles monumentales han estado tan integrados en la vida de nuestros antepasados como el aire que respiraban, y por tanto, igual de invisibles. Se hicieron presentes precisamente cuando empezaron a desaparecer. Hace ahora un siglo que un ingeniero de la Diputación de Valencia percibió las consecuencias de este callado exterminio y salió en su defensa, publicando el primer libro español dedicado a los árboles ancianos. Rafael Giannini comprendió, además, que la belleza de estos árboles tenía que servir para estimular el amor por todos los tipos de árboles y promover las plantaciones masivas. Un siglo después, hemos recuperado una parte importante de sus fotografías y estamos restaurando su memoria. La semilla de Giannini tardaría más de medio siglo en germinar en un país devastado y hambriento. Pero en los años 60 comenzaron a florecer bellas historias, como la del guarda forestal Vicente Tortajada, salvador de este pino que hoy lleva su nombre. De la acción individual a la colectiva había solo un paso,
y se produjo con el intento de urbanizar el bosque del Saler a orillas de la Albufera de Valencia. La batalla del Saler de Valencia, a finales de los años 60, fue prácticamente el inicio del ecologismo en España. Y comenzó precisamente por los árboles. La mayor parte de los que participábamos no éramos muy conscientes de los inmensos valores biológicos de la biodiversidad de este bosque. Pero sin embargo, no podíamos soportar el horror de ver estos viejos pinos retorcidos por el viento y el salitre caer bajo la motosierra. Los árboles de Saler acabaron por salvar el bosque. Gracias a ellos, a la empatía que pueden despertar en las personas, se salvó un ecosistema de un valor incalculable. Lo que ocurrió fue que aquel movimiento social y popular adquirió unas dimensiones que fueron absolutamente imposibles de detener. Todo el mundo se implicó en aquello. No era cuestión solamente de un grupo social o de otro, era toda la sociedad valenciana. Y además, cuando se implicaron en esa lucha y en esa defensa personalidades tan destacadísimas como Félix Rodríguez de la Fuente, la verdad es que no hubo forma de continuar con el proyecto. Estamos seguros, todos y cada uno de vosotros y de vosotras, espectadores de este programa, fuisteis semilla concienciada y cargada de futuro verde por Félix Rodríguez de la Fuente. Maestro, inspirador, activista, precursor mundial de la divulgación y de la defensa de la naturaleza en los medios de comunicación, modelo para naturalistas y para comunicadores. Hoy en día seguimos recurriendo a él. Nadie ha podido reemplazarle y tardarán años en surgirle un continuador a su altura. Pero nosotros seguimos repitiendo su grito desgarrador, que a través de su voz emotiva y fuerte nos decía: el bosque es vital. El bosque auténtico son los árboles como Dios les puso, desordenadamente ordenados, mezclados con arbustos, rodeados de los cadáveres de los gigantes que abatió el rayo, dando sombra a su vez a los pequeños hijos de estos árboles que buscan la luz y que quieren perpetuarse en esa unidad fantástica, maravillosa, que se llama el bosque de hoja caduca, el bosque caducifolio. Si hay una característica que tenemos todas las personas que trabajamos con la naturaleza de diferentes maneras, es la esperanza. Es decir, no haríamos lo que hacemos si no tuviéramos una sensación de que, por supuesto, que esto se puede salvar, ¿no? Y no solamente la naturaleza en toda su diversidad, y los árboles y los bosques maduros, sino la propia humanidad. La naturaleza tiene una capacidad absolutamente extraordinaria de regeneración. La gente que vivimos cerca de la naturaleza y estudiamos la naturaleza nos sorprende diariamente cómo una zona absolutamente depauperada, cuando van pasando los años y cuando se crean las condiciones correctas, es reconquistada por la vida. Y la vida, la definición de la vida es creatividad y complejidad. Es decir, en el momento en el que se le deja y se le permite, es un regalo constante para la humanidad, ¿no? Y yo creo que como mensaje es fundamental que nos demos cuenta que no estamos hablando tanto de salvar a la naturaleza como que le demos una oportunidad a la naturaleza para que nos salve a nosotros. Hubo árboles antes de que hubiera libros. ¿Y acaso cuando acaben los libros, continúen los árboles? ¿Y acaso llegue la humanidad a un grado de cultura tal que no necesite ya de libros, pero siempre necesitará de árboles? Y entonces abonará los árboles con libros. Quien no conozca la pasión que Miguel de Unamuno sentía por los libros, es difícil que aprecie en todo su valor este elogio de los árboles. Quien solo recuerde a Félix Rodríguez de la Fuente como un zoólogo, quizá no comprenda el orgullo que hubiera sentido al tenerla grabada al pie de su propio árbol. Porque es un hombre el que ha recibido esta secuoya gigantesca, nacida de una semilla traída por los exploradores españoles de California. Unos exploradores que fueron, por cierto, sumamente respetuosos con aquellos bosques de leyenda, a pesar de su inmenso potencial económico. Hoy estamos obligados a seguir su ejemplo. En algunos casos ya se han puesto los libros, la ley, al servicio de los árboles venerables. Fueron 20 años esperando a convencer a nuestros políticos y transmitir a la sociedad que había que elevar a los árboles a la categoría de monumentos.
Hubieron que hacer muchas reuniones con partidos políticos, con asociaciones, con la sociedad, con los propietarios, con los agricultores, y la verdad es que todo era muy negativo. Había poca esperanza porque no había tampoco ninguna referencia de una ley tan abierta, participativa y conservacionista como esta. Que al final se aprobó en el Parlamento, tú hiciste el borrador y se aprobó por unanimidad, eran 77-0. Aún lo recuerdo, allí nos conocimos, nos habíamos de oídas, habíamos hablado, pero bueno, allí nos conocimos personalmente. ¿Te acuerdas que cuando nos decían no se aprobará, la ley no se aprobará, y se aprobó por unanimidad? Por unanimidad. La ley protege directamente a aquellos árboles que reúnen una serie de características. Por ejemplo, tener más de 350 años, pero también si tienen 6 metros de perímetro de tronco, o tienen 25 metros de altura o 30 metros de diámetro. La ley, nosotros como vigilantes, el SEPRONA como también vigilante. Ahora es un delito. Ahora es un delito y destruir un árbol de estos cuesta medio millón de euros. Eso lo sitúa al mismo nivel que las obras de arte. Al final hemos formado equipo, toda la gente que hablamos el mismo idioma, hemos ido transmitiendo a la sociedad todos esos valores y vamos a ver si el próximo paso, esa ley pueda ser transmitida también a las otras comunidades autónomas que también tienen patrimonios como el nuestro. Y eso es lo que vamos a luchar siempre seguido, lo llevamos en las venas todo eso. Ya son casi 30 años, Ramón, que llevamos con esta pelea, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, no han sido muy agradecidos, pero bueno, al final se ha potenciado más la relación de amistad, de buscar, digamos, la honradez, la dignidad, que para mí son valores. Y eso hoy, en esta sociedad en crisis que estamos, pues una de las crisis importantes es la crisis de valores. La ramita de olivo fue la señal de paz con el cielo que la paloma llevó a Noé, según la Biblia. Y para el Corán, es árbol bendito y su aceite el combustible de la luz que nos guía. Su fulgor todavía alumbra el camino que nos lleva de vuelta a los árboles.